Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Reciban todos ustedes un cordial saludo. Sandra Liliana Yaya Wilches, ingeniera de sistemas y administradora del portal educativo www.infoyayatec.cf, les da la bienvenida. A continuación vamos a hacer el desarrollo, emisión, conducción, locución de este video cuyo título es Estrategia para teletrabajar. Sitio web EasyGIS 4U intercambiador. ¿Sí? Para manejar la promoción de los sitios web, de los enlaces, de todo lo que usted quiera promocionar, de todo lo que usted quiera poner en la mesa para que los demás lo conozcan. Recordemos que este es un lugar en el que nosotros podemos promocionar un sitio web o un video inclusive de YouTube o simplemente una página de aterrizaje que usted quiera allí colocar para que mucha gente lo conozca. La ventaja es, como les decía anteriormente, hay que ganar créditos para poder hacer esa operación. Bien, vamos entonces al tema y vamos a entrar en la labor. Bien, estamos aquí en mi dashboard de EasyGIS 4U y tenemos lo siguiente. Bueno, recordemos en el anterior video que para poder surfear es muy importante hacer lo siguiente. Yo aquí, porque ya por la experiencia, así ya lo hice, ¿sí? Noto lo siguiente. En mi dashboard ya tengo adquiridos 50 créditos. También observo que en mis websites se contempla un balance que antes no estaba y ahora aparece. Un balance que es así, 24 para esta web, 23 para esta otra que tenemos acá, Escuela Virtual Infoyayate, y 17 para este sitio que es netamente un enlace de YouTube, ¿no? Bueno, entonces eso es lo que yo tengo en el balance. Están en este momento, el estatus dice aquí, o sea, está activado el off, ¿no? Off. Cuando este pedacito pasa aquí, ¿sí? Entonces está en este momento encendido, ¿no es cierto? Acá vuelvo y lo apago. Bueno, entonces, ¿qué tenemos acá? Vamos a mirar aquí un momentico, entonces, en el home, que es la casa. Recordemos que usted puede aquí seleccionar el idioma, si lo prefiere, ¿no es cierto? Entonces, en este momento, tenemos unas ofertas aquí. Yo todavía no tengo muy presente lo de las ofertas, pero no se preocupen que yo soy una persona que acostumbro a investigar y mi investigación no dura días, sino dura simplemente horas, o menos de las horas, por ahí una hora nomás que me gaste yo, o menos de eso que me gaste en cierta manera investigando cositas que de pronto no sé, pero que apenas las conozco, inmediatamente tomo la labor de realizar un video y contarles a ustedes el detalle. Bueno, lo que quiero contarles ahorita en este momento va así. Cuando nosotros empezamos aquí a surfear, en ese momento en que estamos surfeando, ¿no es cierto?, va a aparecer aquí algo interesante. Esto que dice acá es un premio, ¿de acuerdo? Es un premio. Entonces, en el momento en que yo empiece a surfear y llegue a bajar este número 50 hasta que quede prácticamente cero, va a aparecer aquí algo que dice felicitaciones, ¿no? Congratulations. Y aquí abajo aparecerá un botón grande que dice reclama tu premio. Dirá claim, ¿sí? Your prize. O sea, price es un premio, ¿no? Entonces, vamos aquí, por ejemplo, acabo yo de ganar 35 impresiones de banner. Si yo tengo un banner, pues simplemente lo puedo adquirir. Acá cuando yo le doy un clic a estas banderitas, vamos a observar cómo este número 50 disminuirá. ¿Sí? Ahí vamos a apreciar. Ahí empezó la disminución. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, en este momento, el estado de lo que pasa acá es así. Primero, que he visitado 101 sitios web, es lo que he mirado. Es una empresa de Colombia que se dedica y que estoy detrás de un premio, internet. Es decir, que cuando lo complete, o sea, cuando llegue al 1, o sea, este número de 49 hacia 1, lo habré podido reclamar, ¿correcto? Mientras tanto, cada vista que yo tenga va acumulándome un punto, ¿sí? Va acumulando un punto. Entonces, todo lo que tengo que hacer es simplemente estar pendiente de mirar. Esto puede más o menos gastarle a uno aproximadamente unos, ¿qué le digo yo? Unos 10 minutos por lo menos, ¿no es cierto? Entonces,
Ahí simplemente vamos restando esa parte. Ok, entonces yo aquí tengo la oportunidad de poder hacer un par en el video y sencillamente al hacer el par en el video, entonces podemos esperar a llegar a ese punto, a esa acumulación, y ustedes podrán observar cómo inmediatamente sale esa figurita, que yo quiero que ustedes lo puedan apreciar. Bien, aquí curiosamente sale algo interesante de un sitio que me gustaría mucho que ustedes lo pudieran conocer. Sale aquí en pantalla, se llama Air Drips. Yo estoy afiliada con Air Drips. Air Drips es un sitio interesante del que después tomaré un poquito de mando y hablaré de él puntualmente en sus fases diferentes. Y les contaré que a través de este sitio podemos captar cualquier cantidad de créditos, es decir, de satoshis que vamos a ir ganando simplemente mirando publicidad. Todo lo que tenemos que hacer es mirar alguna publicidad y esperar un contador y llenar o solucionar un captcha, que es lo que ellos siempre van a pedir. Puede uno abrir tantas páginas y pueden cada una de ellas durar el tiempo que uno quiera, simplemente ganando y ganando y ganando los satoshis, que después usted los puede ir y negociar en un sitio que se llama Coinbase, o sea, se escribe Coinbase, pero usted los puede negociar allá. Bueno, es algo que les prometo que luego estaré hablando, pero ya aprovechando que está ahí apareciendo el AirDrips, téngalo por seguro que después hablaré de él muy puntualmente. Por eso dice que gana, ¿no es cierto?, mientras gastas tiempo en tus sitios favoritos. Bueno, entonces aquí vamos a contemplar. Entonces, les decía que aquí este elemento tendrá que bajar, obviamente, hasta llegar a 1. Bueno, otra cosa interesante que también vemos, aparte de ganarle el premio acá, es que podemos ganar bonos, pero estos ya son bonos semanales, por eso dice weekly, bonos semanales. O sea, después de que yo haya durado una semana en ese trance, podré tener el beneficio de ganar bonos como los que se presentan acá, o sea, 10 bonos acá, que pueden obviamente ser más dinero. Entonces acá seguimos, ahí como se darán cuenta el numerito ha bajado. Bien, aquí llega una parte interesante. Esto que estamos observando aquí ahora es una página que se llama Land Page, se llama páginas de aterrizaje, ¿no? Las páginas de aterrizaje como estas son sencillas, pero en cierta manera traen cualquier cantidad de información. Trae conexo, por ejemplo, videos, trae más referencia y algunas de ellas suelen traer también, por ejemplo, clics para llevarlo a uno a un sitio determinado. Y lo otro es que también están hechas para vender, ¿sí? Por ejemplo, si una persona en este momento dice, ah, yo quiero vender algo especial, entonces aquí también aplica eso. Por eso dice aquí únicamente 197, ¿sí? ¿Qué significa? Que es para que uno pague, ¿no? Entonces, él lo entrará a uno ya en un sitio donde uno puede pagar con tarjetas de crédito, etcétera. Pero, de pronto, a veces cuando a la gente le dicen páginas de aterrizaje, de pronto no tienen el concepto muy claro. Entonces, para que usted tenga presente una página de aterrizaje, por ejemplo, como esta que se está presentando acá. Y EasyGIS4U nos da la oportunidad de utilizar una herramienta para hacer esa clase de cosas, que después vamos a tener la oportunidad de poder ver cómo se hace una página de aterrizaje. Bueno, otro punto importante, a veces nosotros no distinguimos la palabra en inglés para las páginas de aterrizaje, pero por ejemplo este término que dice acá es splash page. Oigan bien, splash page, eso es lo que corresponde a una página de aterrizaje, ¿de acuerdo? Este precisamente es un anuncio que dice, nosotros te queremos en nuestro grupo, únete y obtén bonos para avisos y páginas aterrizaje, que únicamente en nuestro grupo puedes usar. Ingreso ilimitado, potencial. Haga clic acá para más información. Bueno. Bien, otra cosa interesante que también podemos a dar a conocer acá es que a veces las personas pueden estar solitas y dicen, ay, tengo una duda,
¿quién me la puede solventar o quién me da una solución o una respuesta a la duda que yo tengo? Entonces, hay personas que ya son un poquito más veteranas de aquí, con experiencia en este sitio, entonces podemos recurrir a ellas. Por ejemplo, aquí tenemos una persona, entonces con que uno active acá podría comunicarse con esa persona y de hecho pues lanzar la pregunta y esa persona tal vez lo sabe, entonces le puede dar inmediatamente la respuesta. Bueno, aquí ustedes pueden apreciar algo interesante, miren, lo que yo les decía, uno puede publicar también los videos de YouTube. Mira, este es un video de YouTube interesante porque a veces de pronto la gente no lo cree. Ahí les estoy dejando una fiel prueba de que se puede también. Uno simplemente adapta el video en un sitio web y el video va saliendo y ya, y con eso usted está ya dándole una ganancia a su video. Bueno, ahí lo tienen. Dese cuenta que ya aquí el numerito está bajando, ¿no? Ya estoy en el 7, después de que empecé con 50. Bien, me detengo en este sitio web que me pareció tan interesante. Time Books. Véanlo bien, Time Books. Este sitio dice que puede pagar, ¿no es cierto? Y que por ello usted estaría recibiendo pago real por tomar los selfies, por ver videos, por dejarse crecer la barba, por votar, por instalar apps en un móvil, o sea, en un smartphone, por ver contenido, por dibujar y por compartir contenido. Póngale ahí el detalle para que no lo vaya a perder de vista. Times Book. Yo aprovecho aquí pues mostrándoles a ustedes las cosas que yo voy mirando, que yo veo que considero como importante, les voy contando. Bien, aquí ya estoy a punto, aquí ya estoy a un punto de obtener un premio por surfear. Ya estoy en uno. Entonces, cuando este numerito aparezca ya prácticamente en cero, entonces apenas esto le haga aquí un clic, inmediatamente aparece acá un mensaje en la pantalla que dice: felicitaciones, Sandra Liliana Yaya Wilches, gracias por surfear en Easy. Entonces, reclama tu premio. Dice que me gané 150 page. Bueno, entonces démosle acá, reclamémoslo. Ok, ya está, 150 impresiones de texto. Ok, entonces si yo en este momento salgo de mi cuenta, vamos a mirar, por ejemplo, ¿sí? Que, bueno, aquí tengo 50, ¿no? Entonces en este momento, acá por ejemplo hice banners. En banners tengo 35 banners. Y en ADS texto tengo, ahí estoy cargando, ahí dice que en textos de impresión tengo 650 textos de impresión. O sea, tengo en ADS text lo ganado acá y en los banners tenemos exactamente 35 y en los sitios web tenemos 50. Y acá pues está el balance, entonces de acá pues lo que le queramos apuntar. Entonces al apuntar obviamente aquí se va a reducir estos 50. Si yo acá le pongo 5 para este, 5 para este, 5 para este, estaríamos hablando de 15, entonces este valor va a reducirse, ¿correcto? Bueno. Entonces, vamos aquí a hacer la cuestión de mostrarles a ustedes cómo se promociona la página como tal. Bueno, pero antes de eso, echémosle una miradita, por ejemplo, acá donde dice Experiencias de Canicross Full Colombia. Entonces, acá tenemos el lapicito que nos permite editar el video, el sitio web como está, ¿no es cierto? Echémosle aquí una mirada. Entonces, dice que está en español, ¿no es cierto? Dice que está para que sea visto en todo el mundo, pero si yo quiero, puedo simplemente decirle que lo vean en Sudamérica, por ejemplo. Entonces, en Sudamérica es en todos los continentes, en todos los países de Sudamérica, ¿sí? Y va a mostrarse 5.000 veces por día, dice ahí, y todos estos días, ¿correcto? Desde el día domingo hasta el día sábado.
Ok, si todo está correcto, eso es lo que va a pasar. Y acá está el enlace. Este va a ser acá experiencias de Canicross Full Colombia. ¿Sí? Y acá, entonces, actualizamos. Bueno, ahora, en el caso de InfoYayate, entonces vamos a tocar aquí InfoYayate y lo vamos a editar. Entonces, tenemos acá el enlace InfoYayate, decimos Escuela Virtual InfoYayate, especialidad bases de datos, ¿sí? BBDD, base de datos, ¿sí? O si no, le ponemos database, ¿no? Data base, para que se entienda un poquito mejor. Que lo puedan mirar en todo el mundo, bueno, miremos, por ejemplo, que lo puedan mirar en Sudamérica, por ejemplo, ¿sí? En todos los países de Sudamérica, de 15 a 20 minutos, ¿sí? El tiempo que se muestra son 5.000 veces por día, desde el día lunes hasta el día sábado, y actualizamos. Ahora bien, una vez que ya tenemos nosotros acá, vamos a observar que tenemos en balances esto, ¿sí? Entonces, acá dice 3 créditos reservados para la promoción. Acá dice, aquí sí, digamos, paramos acá. Entonces, dice que de acá son 3 créditos, ¿no? O sea que si yo acá asigno 3 créditos para este, y para este, y para este, y le pongo aquí, acá en status, le pongo on, empieza, esto empieza a viralizarse, o sea, es decir, que la gente lo empieza a mirar, ¿sí? ¿Cuánto puede pasar? Bueno, vamos a mirar. Entonces acá, por ejemplo, yo le voy a poner 3. Acá le voy a poner 3 y acá le voy a poner 3. Vamos a probarlo, ¿sí? Ahí. Ahí. Listo, los 3. Y le vamos a decir aquí asignar. Vamos a ver qué pasa. Entonces, ahí prácticamente, ¿qué sucedió en nuestra cuenta de los websites? Disminuyó, ¿no es cierto? Quitamos de cada uno 3, 3, 3 o 9, ¿no es cierto? Entonces de los 9 quedarán ahora un restante de 41. Si nosotros tenemos los banners, entonces va a pasar lo mismo. Si tenemos texto tipo ADS, también. Importante aquí, por ejemplo, trabajar un poquito las herramientas de rotación y el Splash Builder, que ya les dije a ustedes que era una página de aterrizaje, pero todo eso lo vamos a ver en su respectivo tiempo. Bueno, vamos a volver otra vez nuevamente aquí a la casa, home. ¿Sí? Si nosotros quisiéramos volver aquí a surfear, entonces simplemente aquí en la casa, tenemos acá para poder iniciar, ¿sí? Casa, la cuenta, mensajes, estadística, por ejemplo aquí la estadística, miremos qué tenemos en la estadística. Entonces ahí en la estadística vamos viendo cómo encontramos lo siguiente, miren, aquí 41, ¿sí? Asignados 122, aquí tenemos 0 porque no tenemos banner ahora, ni tenemos texto tampoco, acá todavía no tenemos relativamente ganancias, pero relativamente en esto lo que más nos interesa de este proceso es la manera como nosotros podemos promocionar nuestro sitio web, que es lo que más importa en este momento. Por ejemplo, yo a ustedes les digo una cosa, en este momento yo promociono un sitio en internet, que aquí lo tengo, es mis videos de YouTube, yo tengo en este momento 883 videos subidos, tengo 1.621 suscriptores y tengo en vistas 447.827 vistas y se mueve esto diariamente, estas son mis ganancias que podría estar obteniendo. En este momento llevo una buena ganancia, ¿sí? De pronto, ¿por qué poquito? Porque yo empecé en el 2010, pero realmente yo empecé a monetizar mis videos fue el año pasado, en el 2017 de noviembre. Entonces, de noviembre para acá, tengo mis ganancias. Pero lo mejor de todo es que esto se mueve orgánicamente. O sea, aquí, este punto, no se está impulsando con ningún sitio de tráfico ni nada de eso. En cambio, cuando estamos acá, sí estamos impulsando con sitio de tráfico, ¿ve? Por ejemplo, acá yo voy a poner acá en este momento y vamos a encontrar que aquí el premio otra vez subió. ¿Sí? Bueno, entonces acá dice, usted necesita tener por lo menos un link activo, ¿sí? Para poder surfear.
¿correcto? Para poder surfear, o sea, los tres no se pueden apagar, entonces los tres no pueden estar, creo que pendientes, entonces tengo que tener uno apagado. Entonces vamos a apagar, por ejemplo, este. Listo, ahí está. Con eso, aquí sí ve cómo quedó. Aquí ya prendió. ¿Por qué prendió? Porque tengo uno que sirve para surfear, porque si los tres los pongo no puedo surfear, ¿ve? Entonces, como no puedo surfear, pues no puedo ganar. Ok. Acá, entonces, voy a salir de acá un momentico de este y regreso acá. Bueno, aquí, entonces, vuelvo otra vez acá y surfeo. Ahí estamos otra vez surfeando. Entonces, la intención aquí es llegar a cubrir los 49, ¿no es cierto? Como esto irá bajando poco a poco, será cubrir los 49 y me ganaré el premio, ya bien sea para obtener para banners o para website o para test ADS. Bueno, mis amigos, espero que esto haya sido bastante interesante para ustedes. Terminamos este video. Muchas gracias. Espero sus comentarios, su like, su suscripción y espero nuevamente poderlos estar tratando.